a Patagonia Sur Sur. Hoy continuamos desde Inglaterra, viendo el trabajo genético que está haciendo este país y la importancia que tienen ellos para mostrar al mundo. Por eso había un equipo de Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina recorriendo estos centros genéticos. Aquí comenzamos este segundo programa especial. Silmixa, estructuras metálicas, construcción, montaje, galpones y tinglados, estructuras mixtas, herrería en obra, soluciones a medida, área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar Silmixa. My name is Chris Jackson. I am a director of an organization called UKTAG, which is a trade association devoted to getting British agritech companies into the export market. We have been working with Phil Stocker and the National Sheep Association for many years now to open up new markets for our breeders. South America has always been a priority. I am very privileged because I've been able to travel there for the last 25 or so years. So I realize that there is massive demand in your part of the world for improved genetics. And of course, in the UK, we pride ourselves as being the stockyard of the world. Most of the breeds that you see around the world have been developed within the UK, exported Australia, New Zealand, America, but the home of the genetic industry is actually here in the UK. And so I see a massive potential, not only for our breeders who obviously want to trade with people in your part of the world, but by improving the genetics that will improve the farm incomes of the people within country. So it's a win-win for everybody. For this mission, I think the group that came over seemed very enthusiastic, and I hope they've enjoyed their visit. Not only enjoyed their visit, but they've met businesses, genetic companies, and other allied industry people that will gel with them, that they can work with, and I hope that trade can pursue. It's not my job to create trade, it's my job to bring people together, and I hope this week we have done exactly that, talking to the people that we've been with. I think they seem very happy, which is good news for me. And I just hope that they can continue to stay. Firstly, become friends, and then let friends develop into business and profitability for everybody. Creemos que tenemos una linda oportunidad de avanzar en la venta de carne ovina con Inglaterra, y además ver todo el potencial genético que tienen y que nos vienen mostrando, que nos ayudaría a pila a levantar nuestro nivel genético en Uruguay. Nuestras razas están presentes allá, pero tenemos escalones para subir en calidad, que nos van a, que vemos que de poder seguir incrementando los lazos comerciales y sanitarios, vamos a poder avanzar y tener un beneficio mutuo. Contar a la gente qué es lo que hacen ustedes en Uruguay. Bien, nosotros, Frigorífico San Jacinto, de la plataforma Goyaique, estamos en el sur de Uruguay y tenemos, faenamos las dos especies, vacunos y ovinos, y fuimos los promotores del cordero pesado en Uruguay. Y bueno, hoy estamos con un nivel de actividad de un 30% de la extracción nacional, de la faena nacional. Uh-huh. La procesamos nosotros, y bueno, es nuestro objetivo seguir aumentando calidad y volumen de cortes ovinos para el mundo. Nosotros en Uruguay tenemos diversas razas doble propósito, razas muy laneras, y en estos últimos años se ha dado un incremento interesante de las razas carniceras, ese porcentaje obedece un poco a la especialización de los rubros. Hoy día el criador de ovinos en Uruguay está tendiendo a una especialización, y bueno, las razas carniceras
su calidad de carcasas y su peso de las carcasas al momento de faena son muy interesantes. Entonces, bueno, el poder de alguna manera ver la oportunidad que hay o los potenciales genéticos que tenemos y poder llevarlos a Uruguay nos parece muy interesante. La verdad que es muy lindo, un orgullo que nos hayan invitado y haber disfrutado estos días acá viendo una producción totalmente distinta a la nuestra. Me llamaron los que lo organizaban, que tenían una referencia a lo que era Estancia Cóndor, la producción que manejábamos, lo que se había logrado hacer ahí, y que ahora queríamos hacer un cruzamiento para carne al tener un frigorífico. Entonces, acá es todo carne en el Reino Unido, no hay lana, sino todas 10-90 razas carniceras. De lo que estuviste viendo, ¿qué te llamó la atención? Lo que me llamó la atención fue la raza Charolais, porque la veo con un cuerpo más pequeño en las partes delanteras que las otras razas para no tener problemas de partos allá en la Patagonia. Tenemos pensado llevar la genética de acá a Patagonia para poder tener mayor kilo de corderos de las carcasas en el frigorífico. ¿Llevarían solamente una sola raza? No, posiblemente llevemos tres razas para probar cuál es la que se adapta más a las temperaturas de allá, y aparte que lo que no nos sobra allá es pasto. Acá ya viste que todos los campos que vimos, lo que sobra es pasto. Son parcelas pequeñas, pero todo con pasturas. Y allá es todo pastura natural. Mi nombre es José Carlos Arrebocés, presidente de la Federación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia, FEDEANCO, y presidente pues, de la Cadena Nacional Ovinocaprina de Colombia. Realmente, pues, asombrado y viendo que hay una claridad en la producción que tiene aquí pues Inglaterra, porque te muestran el producto de raza y lo que sale con los cruces. Entonces hay una claridad en la producción de carne. Vemos que en Latinoamérica seguimos todavía muy amarrados a la raza, a la raza, a la raza, y no tenemos una claridad en cuanto a la producción de carne. Aquí estamos viendo diferentes razas, más de 50 razas, pero siempre poniendo el producto ideal sobre la carne, que es lo que realmente interesa la producción ovina acá. Estaba viendo la raza pura. Todos en su raza pura dicen prolificidad, ganancia de peso y todo, pero estábamos viendo el producto de esta raza pura con tres razas diferentes. Diferentes corderos, diferentes hembras, y veo que casi todas las razas son hembras, que con la producción de los diferentes productos podemos sacar un cordero bien magro, de muy buena calidad y muy precoz. Usted está ahora viendo eso, que todos hacen énfasis en su raza como hembra para sacar un buen cordero. Bueno, hemos tenido la oportunidad, pues el primer día fue supremamente interesante. Fue supremamente interesante porque es como el centro de investigación del desarrollo de los ovinos en Inglaterra, y eso nos da la oportunidad de ver que hay mucho trabajo por hacer. Y en el segundo día, pues una producción orgánica y otra pues de pastoreo, de una producción más en función de la rotación, mucho más sana, mucho énfasis en poco uso de químicos y ese tipo de cosas. Entonces veo que en esa parte del segundo día sí estamos algo alineados con lo que estamos haciendo allá de ganadería regenerativa y lo que fue Wasan en su momento. Pero en el primer día en la investigación, pues sí tenemos muchos elementos que tomar en cuenta para ir replicando en nuestras regiones. FEDEANCO está conformada por 21 asociaciones de pequeños y medianos productores, dos universidades, cinco entidades con ánimo de lucro, y esto nos da un total de 1.300 socios en toda la región pues, de Colombia, y con un futuro de ser el centro de la Confederación Latinoamericana de Producción Ovina, lo cual exponencialmente nos puede llevar a ser muy grandes. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza Merino.
Estancia y Cabaña Los Manantiales, la más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. En el próximo bloque vamos a continuar viendo el trabajo genético desde Inglaterra. Si necesita comunicarse con la producción, patagoniasursur@yahoo.com.ar. Hasta el próximo bloque.